Todas las joyas de nuestros antepasados deben de ser devueltas a la tierra para honrarla y que prospere. Empezaremos por los tres collares. Este es el primero que deberás lucir y representa la fertilidad. ¡Vaya! Observa, hija, la luna creciente. Oye, chicas, ¿qué estáis haciendo las tres ataviadas? Hola, pues aquí ensayando para la obra de teatro del Tesoro de Aliseda. Bueno, pero si tú eres Pepa, ¿también estás aquí? Yo estoy en todos los caldos, como el hueso de la gallina. ¿Y vosotros entonces representáis el Tesoro de Aliseda? Sí, nosotros todos los años, el primer fin de semana de agosto, hacemos una representación de una obra de teatro basada en el Tesoro de Aliseda. Cada año hacemos una obra diferente, basada en alguna novela, a veces son comedias, otra vez son tragicomedias, dependiendo. ¿Esas obras más o menos cuánto duran? Porque estoy segura que no solamente vendrá todo el barrio de Ejido, sino también todo el pueblo a verla. Sí, sí, hora y media. Además hay mucha publicidad y viene también gente de fuera, de otros pueblos, para poder vernos. ¿Y normalmente quién hace esta obra? ¿Quién participa en ella? Pues siempre gente del pueblo. Somos, Cristina lleva varios años siendo la dama, Pepa también lleva varios años, yo también llevo varios años, otras veces antes como figurante y ahora ya voy haciendo algunos papeles. ¿Y desde cuándo estáis representando esta obra aquí en el pueblo? La obra empezó a realizarse en el 2013, pero yo entré en 2015. ¿Y a quién representas tú? Ahora llevo 3 años representando a la Dama del Tesoro. A mí me hizo mucha ilusión porque mi tatarabuelo fue uno de los descubridores del tesoro. Ah, ¿uno de los dos hermanos era tu tatarabuelo? Sí, Juan Jesús. Y su hermano era Victoriano. Entonces al final todos se quedan familia. Bueno, entonces menuda ilusión cuando te llamaron para que tú representases a la Dama del Tesoro. Sí, la verdad es que mi familia se lleva con mucha ilusión. Bueno, chicas, pues representarnos un trocito. ¿Dónde encontráis las joyas o dónde las repartís? ¿Os parece? Sí. Pues venga, sobre las tablas. Debemos comenzar con la instrucción. Similce, durante unos días recibirás la formación necesaria para llevar a cabo el ritual de primavera. Todas las joyas de nuestros antepasados deberán de ser devueltas a la tierra para honrarla y que prospere. Hija, siéntate. Comenzaremos por los tres collares. Este representa la fertilidad. ¡Vaya! Las cabezas de serpiente representan la sabiduría. Aquí tenemos las arracadas. Son magníficas, ¿verdad? Sí, y enormes. ¿No me harán daño al ponérmelas durante el ritual? ¡Qué va! Tienen un pequeño truco. Esa cadena se pasa por detrás de la oreja para que no te hagan daño. Son magníficas. Mirad, la diadema. ¡Me encanta! Es una de las joyas más trabajadas. Lleva una roseta en medio. Y el cinturón. ¿Te acuerdas, hermana? Anda. Que lo trajo nuestro padre. ¿Cuántas historias nos contaba sobre él? Observad, ¿qué veis? Es un hombre luchando contra un león. Más allá de estas tierras, hay una tierra lejana que se llama Egipto. Estos dibujos proceden de esas tierras. Bueno, por hoy ya te hemos enseñado algunas de las joyas. Mañana continuaremos con la instrucción con el brasero, la jarra y el espejo.